A ver, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pareciera que ya estamos con nuestro regreso. Checo mi equipo de recepción. Y lo verificamos. Aquí estamos ya arriba. Amigos, amigos, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días. Siendo las 10:56 de la mañana de hoy, viernes 7 del mes de abril del año 2023, Viernes Santo. Estamos aquí en la Plaza Cívica, listos, puestos y dispuestos con el fin de transmitir el evento de la crucifixión que se va a llevar a cabo en breves momentos. Está programado para las 11 de la mañana, faltan escasos minutos y pues ya estamos por aquí, por lo pronto bajo la sombra. Bajo la sombra de esta construcción que hizo el Ayuntamiento Municipal, donde se va a llevar a cabo el castigo de los 40 latigazos al Nazareno. Aquí va a ser, ¿verdad? Entonces, eso se complica la transmisión como ayer, que pues la gente viene a verlo directamente y en persona, lo más cerquita que pueda, las personas. Ayer no alcanzamos a captar todas las escenas, todas las acciones que hubo en el desarrollo nocturno de la última cena, ¿verdad? Porque la gente se aglutinaba en esta parte y pues no nos permitía tomar desde la distancia el acontecer de lo que estaba ocurriendo en este lugar. Nada más alcanzamos a ver la gente que estaba pues de pie, como el ángel, como el demonio, como en un castillo que separaba a Jesús de Nazaret, ¿verdad? O San Pedro. Por ahí está la transmisión que se celebró la noche de anoche. Estuvimos 2 horas transmitiendo hasta que se nos agotó la batería del celular. Ese es el problema que tenemos. Sí. Si seguimos transmitiendo únicamente con el puro celular, pues nos duraría unas 4 horas la batería para la transmisión. Pero pues resulta que para transmitir por este medio con cámara externa en HD, pues hay mucho consumo de energía, se gasta mucha energía para hacer la codificación respectiva de la señal, para que llegue pues en alta calidad y pues que tengamos este servicio de Zoom, que la verdad pues es muy eficiente. Ya ven, ayer en las escenas de la última cena, pues hacía el acercamiento directamente hacia los rostros de los participantes, del papel estelar, de los papeles secundarios y de todos los que estaban ahí, haciendo acercamiento a sus rostros para pues tener la mejor de las presencias, ¿verdad? Como en este caso estamos aquí acercando la cámara con esta facilidad de lo que es nuestro Zoom digital, ¿verdad? Desgraciadamente pues se nos gasta mucha energía. Mucha energía, y esperemos que nos dure aunque sea 1 hora y media. Comencé unos minutos antes con la esperanza que a las 11 lleguen pues la comitiva o el grupo o pues toda la presentación, la representación que van a hacer. Ojalá sea a las 11, porque si no se nos va a acabar la batería. Y quiero hacer pues en sí lo que es la toma completa desde el arribo, desde la llegada aquí a este lugar, donde va a ser juzgado el Nazareno. Dice don Antonio Suárez: hola, ¿cómo has estado, Wilmer? Un saludo para todos allá en Panendícuaro, que estén bien. Claro, Toñito, igualmente. Aquí estamos con el calor incrementando poco a poquito. Aquí se ve nuestra gente en espera de que pues hagan acto de presencia. Aquí están las bugambilias, o el famoso palo azul. Se me ve muy bonito en aquellos alrededores donde hay esos árboles floreciendo precisamente en esta temporada, la temporada de Semana Santa.
aquí para el lado de Guandacuca, de Villa Jiménez, hay muchas bugambilias también, se ven muy bonito su color, pues ese color característico que las distingue, ¿verdad? Aquí están las bugambilias floreciendo su temporada. Y aquí abajo pues está nuestra gente, aquí en la plaza principal. Aquí está nuestra gente con sendas paletas muy frescas. Refresco, fruta, verdura. Están calando los señores del equipo de sonido. Saludos también a don Benja Contreras. Benja, ¿cómo estamos? Buenos días. Aquí está nuestra gente, algunos locales, algunos visitantes, pero en fin, aquí estamos en espera de que inicie esta representación en este Viernes Santo de la temporada 2023. Saludos a todos nuestros amigos que nos ven a través de esta plataforma en Facebook y también en nuestro canal en YouTube, denominado los dos, Panindícuaro en Michoacán, Wilmer C. Loya V. Es el nombre de un servidor, mi nombre completo, mi nombre de pila es Wilmer Carlos Loya Valencia. Sus órdenes, amigos, ya saben, aquí estamos a sus órdenes en Panindícuaro, ponernos dos en Corcorane. Si la vida nos favorece y seguimos aquí dando lata, con poquita suerte nos vemos en Corcorán. Y la gente que se interese en adquirir una de mis revistas, el número 2, pues manden un mensaje, por favor, para llevárselas y ahí hacemos la entrega respectiva, ¿verdad? Ya por ahí hay unos encargos que ya hemos concretado con algunas de los paisanos que van a asistir a ese grandioso evento en Corcorán 2023 para el día 27 de mayo. Y entonces, pues ya me han encargado revistas. Pues voy a hacer lo posible por llevar las máximas que pueda, ¿verdad? Para ser pues pesadas. Para que me ayuden para mis gastos, porque pues hay que buscar manera de sacar el billete para viajar. Está bastante caros los que son los boletos de avión, ¿verdad? También quiero agradecer a las personas que me han ofrecido alojamiento en sus viviendas. A todos muchas gracias. Ya con nuestro amigo Alfredo Martínez me hizo el favor de ofrecerme desde hace algunos meses, lo cual pues acepté y por ahí voy a visitarlo algunos días ahí en su casa, en Forosville, o no sé cómo se llama por ahí, ¿verdad? Entonces, a todos muchas gracias, los que me han hecho el ofrecimiento de alojamiento en sus casas, muchas gracias a todos, nos vamos a dejar pendiente para un día de estos, faltaba más. Sí. Vamos a saludar también a nuestros amigos los López Núñez, a Kiko, al Rigo y a Mando, ¿verdad? Gracias a ellos pues están logrando esas transmisiones para gozo y disfrute de toda nuestra gente que se encuentre en cualquier parte del mundo y que esté recibiendo nuestra señal, espero, de alta calidad. Saludos también para doña Irene Pérez, que nos dice saludos y bendiciones, bendecido Viernes Santo. Claro, Irene, gracias. Hace ya rato comenzó su transmisión nuestro amigo Pepe Esparza en su canal, está allí tras bambalinas, precisamente donde están haciendo el maquillaje a los actores que van a representar este Via Crucis viviente. Por ahí están en el interior de la parroquia y ahí están transmitiendo hace rato también ya. Sí, aquí está el complemento a las transmisiones interna y externamente para que vean lo que pasa por ahí en área de maquillaje y cómo está la gente aquí en espera de que comience. Es una pena pues que se me está calentando el equipo, que estoy gastando energía. Ojalá, ya son las 11 de la mañana con 5 minutos. Dice don Rigo López, saludos Carlitos y muchas bendiciones. Igualmente mi Rigo, ya sabe, mire, aquí estamos al pie del cañón, agradeciéndole a usted y a sus hermanazos, Mando y Kiko, pues su buena voluntad, su confianza, esperamos no defraudarlos, y pues aquí estamos, mire, ojalá se presente pronto los actores para que se lleve a cabo el desarrollo de este evento,
porque si no, se va a acabar la batería. Dijeron que iban a comenzar a las 11 de la mañana, ya van despacio de 6 minutitos y eso, pues, a la larga la batería se desgasta. Sí, de la camarita no, de la camarita tengo aquí un respaldo. Pero sí, el teléfono, y luego es imposible meterle carga externa porque pues el puerto de carga es el puerto con el cual estoy alimentando la señal de la cámara exterior, y no hay manera de... Aquí lo bueno hubiera sido, o es, pues comprar otro teléfono que tenga una batería con mucha capacidad de carga de unos 5000 miliamperes para que dure unas 3-4 horas. Esta es nuestra gente, vean alrededor. Hagan de cuenta para que se ubiquen como si estuvieran aquí en Panendícuaro, ¿eh? Los pisos, yo no sé, háganse de aquí, los dos, enano. Aquí está nuestra gente. Estamos ahorita sentados precisamente a un lado de esta pesada cruz, hecha con viga. Yo pensé que estaban huecas, no, son vigas, están pesadísimas, Creo que es la que lleva el nazareno. Vamos a ver cómo se les... la situación, cómo se les presenta, ¿verdad? Aquí están Dimas y Gestas también haciendo el cálculo del peso de los morillos que van a cargar ellos, que también debe ser muy muy extenuante su carga, porque llevar los brazos extendidos está muy 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 descansado para los hombros, tanto tiempo, tantas horas, y luego subir allá ya que los crucifiquen, que acompañen al sereno. Hazte, Becky, te piso, hazte, ¿verdad? Dice Oscar Tapia Campos, córtale y comienza la grabación cuando inicie. Saludos, amigos. Sí, Oscar, estuviera muy bueno, pero ¿sabes qué? En ocasiones se complican las cosas de la transmisión, las conexiones, que entre la señal bien, o sea, hay que arrancar con tiempo. No puede uno... vaya, no es como una cámara de video que nada más le das al rec de grabar y empieza de volada, ¿no? Acá el proceso es más tardado. Entonces, sí quiero que lleguen. Quiero que lleguen para acá. Dice don Carlos García, saludos y bendiciones, amigo Wilber, aquí estamos viendo tus transmisiones, un fuerte abrazo. Claro, tocayo. Muchas gracias. Así que estamos aquí en el cañón, en nuestro Panendícuaro de la Reforma, en el bello estado de Michoacán de Ocampo, en nuestro México lindo y querido, conformando lo que son nuestras tradiciones, conformando la historia a través de estas transmisiones en vivo y estas grabaciones que van por ahí a quedar para la posteridad. Para nuestra gente, para nuestros niños, que espero se vean aquí en algunos años, que tengan la fortuna de sobrevivir y que se vean por aquí en ese 2023, en ese Viernes Santo. Eso esperamos, esa es la esencia de estas transmisiones, de estas grabaciones,
es el sacrificio que su servidor junto con los amigos que nos ayudan, pues hacemos todos para llevar a cabo, para llevar a buen término ese tipo de transmisiones. Dice José Báez, Chemita, gracias güey por la transmisión, aquí estamos Chemita, hacemos lo que podemos y creo que pudiéramos hacer un poquito más si hubiera un poquito más de unidad, ¿verdad? Si la gente pues fuera un poquito más generosa y dadivosa, y no digo solo uno sino varios, ¿verdad? Podemos hacer transmisiones simultáneas con dos, tres cámaras diferentes, con unos mezcladores de video y de audio, ¿verdad? Con un equipo que le duraba más la batería, con mezcladores de video en vivo en la calle, ¿verdad? Con selectores HDMI. Bueno, hay mucho por hacer, hay muchas ideas que se me ocurre, que se pueden hacer y que ya con la experiencia que tenemos al frente de estas transmisiones, pues ya yo sé que son tangibles, que se pueden realizar. Ya se borró esta madre. Permítanme, no se me vayan, déjenme ver qué pasó. Ayer también me pasó este asunto que se me desconectó no sé qué.